Que sí. Momento del análisis internacional con el amigo Ariel Lumpierre. Señor, claro que sí. Lo saludamos, Ariel. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Vamos a hablar de México y de qué pasó allí. Efectivamente, hace unos días el gobierno de México organizó una consulta popular, un plebiscito, en el cual se le preguntó a la población si estaba de acuerdo en que se juzgara a los expresidentes y exgobernadores de ese país. Recordemos que en el caso de México hay actualmente 5 expresidentes de México que viven todavía y varios, muchísimos gobernadores, obviamente. Evidentemente esta consulta tenía un contenido político e ideológico detrás, que era el de poner en cuestión los sistemas democráticos o el sistema democrático actualmente vigente en México, donde, y es la misma realidad para el resto de los países de América Latina, cada presidente, cada gobernador que llega se consagra prácticamente como un rey y hace lo que quiere una vez que llega al poder. Porque después no puede ser juzgado, porque así lo establece la Constitución y las normas tradicionales de cada país. Las decisiones políticas me refiero, porque las decisiones o los errores de tipo económico o de corrupción son juzgados por los canales normales. Pero las decisiones políticas, por ejemplo, contraer deudas enormes con el FMI, privatizaciones que ponen en riesgo el sistema económico y el futuro de los países, los presupuestos militares, establecer bases militares extranjeras dentro de su propio país, como en el caso de Colombia, o decidir guerras en el caso de México, contra el narcotráfico, decisiones políticas. Por ejemplo, podemos agregar el uso y consumo de estupefacientes, marihuana concretamente, si hay legalización o no, la legalización de portación de arma por los ciudadanos, temas centrales que a lo largo de los años los presidentes han tomado decisiones que en muchos casos se han revelado con el tiempo que eran incorrectas, arbitrarias, sujetas a presiones de grupos o de lobbies políticos. Porque en realidad lo que está detrás es que cuando llegan los presidentes, en base a propuestas o a planteamientos que son muy generales en sus programas, hablan de generalidades, una vez que llegan dicen: yo tengo el mandato popular, yo gané las elecciones, tengo la mayoría parlamentaria o el Consejo de Ministros me autoriza, o tomemos el caso de la pandemia actualmente, tengo un consejo de expertos que me habilita a tomar las decisiones que estoy tomando. Entonces se escudan en esa explicación y quedan exentos de cualquier culpa o pena y nunca toman ningún tipo de responsabilidad para el futuro. Entonces, lo interesante de esta decisión del gobierno de México, que si bien fue todavía muy incipiente porque hubo baja participación, hubo mucha oposición, no mucha, total oposición de todos los partidos políticos, de toda la clase política de México, porque evidentemente ninguno quiere que se lo juzgue por haber privatizado empresas, en el caso de México, las telecomunicaciones en manos de un potentísimo empresario local, o privatizar los recursos naturales. En fin, a nadie quiere que se lo juzgue por eso. Claro. Entonces hubo oposición total. Exactamente, pero juzgar a los expresidentes o gobernadores, ¿ya no está previsto en la Constitución? Sí, está previsto y todos sabemos que la vieja frase, anda a la justicia y quejate. Pero todos sabemos que en definitiva, en esa justicia realmente no pasa nada. Y no así las decisiones políticas. Por ejemplo, las grandes decisiones políticas, haber declarado una guerra o haber hecho privatizaciones, se escudan en que ya y se pasaron las instancias reales de control y de oposición. Pero todos sabemos que los partidos políticos, los parlamentos, los consejos de ministros están digitados por un pequeño grupo de personas y que nos dicen que no nos podemos quejar porque ya fue aprobado por el parlamento o ya fue aprobado por un comité de expertos. En esto de plebiscitos, Ariel, Suiza, bueno, un ejemplo importante a tener en cuenta de la manera como lleva adelante los plebiscitos y esta modalidad a nivel democrático, ¿no? Exactamente. Lo que queda en duda es que todos los sistemas democráticos actualmente que hay que defender y proteger, en realidad están un poco anticuados o muy anticuados. La mayoría de las constituciones fueron escritas hace 30, 40, 50 años, cuando ni siquiera había, obviamente, ni fax y menos aún internet, redes sociales. Entonces, las poblaciones, los ciudadanos, usted, yo, nosotros, quedamos afuera de la toma de decisiones. Entonces lo que sentimos es que un señor, un presidente, que un día llega, parece un rey y que toma decisiones por nosotros. Entonces, de lo que se trata es de establecer sistemas más actualizados, más normalizados, en los cuales las
los pueblos, las personas, participen realmente en la toma de decisiones. Por eso, en el caso de Suiza, que vos mencionás, es muy importante. En Suiza hay plebiscitos cada 3 o 4 o 5 por año, donde se toman decisiones a nivel federal, a nivel provincial, a nivel municipal, sobre muchísimas cosas. Para dar un ejemplo, Suiza ya lleva realizados alrededor de 600 plebiscitos en su historia, donde se ha hablado de todo, de drogas, de aborto, de armas, de reformas concretas de la Constitución. Entonces, esto sirve para evitar que un señor mañana diga, bueno, yo la Constitución no me gusta, la cambio, tengo una mayoría parlamentaria, como hizo Evo Morales, intentó hacer Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, Menem en Argentina, tengo mayoría parlamentaria y eso me habilita a hacer cualquier despotismo, que conducen a el deterioro de la imagen de la democracia, deterioro de las instituciones y el descreimiento general de todos nosotros de los sistemas democráticos. Claro, y justamente, ¿por qué ayudarían los plebiscitos a fortalecer la democracia? Porque sería el momento para discutir realmente, intercambiar ideas, opinar, escuchar a otros. Tomemos el caso de la pandemia. Sí. La mayoría de los presidentes latinoamericanos no tenían la menor idea de los sistemas de salud. Consultaron a un pequeño grupo de expertos, copiaron lo que hicieron en otros países y hoy nos dicen, he tomado la decisión de tal cosa, de cerrar el país, de arruinar la economía. Todos temas debatibles, quizás tengan razón o quizás no. Sí. Entonces, los plebiscitos sería el momento para intercambiar opiniones, escuchar a otros expertos, porque en todos estos temas hay unos a favor y otros en contra. Tomemos el caso por concreto de Uruguay, porque Uruguay es un poquito la excepción en Latinoamérica. El presidente Pepe Mujica, el expresidente, decidió, conjunto con su partido y una gran mayoría, de legalizar, en realidad de normalizar o regular el uso, producción y uso de marihuana. ¿Se acuerdan en Uruguay? Sí, sí. Y él dijo, tomo esta decisión, la someto al Parlamento y después la someto a un plebiscito para que la sociedad discuta. Y si nos equivocamos, después tenemos tiempo para corregir, pero pongámonos de acuerdo. Las instancias de discusión son las que permiten reducir la confrontación, el enfrentamiento que se da en las redes sociales, en la calle, en la gente. Si todos participamos, obviamente que lleva tiempo, porque esto no es de un día para otro, llevaría tiempo en la cual la sociedad se acostumbre a escuchar a otros, a debatir, a tomar decisiones en conjunto y sentirse implicado, porque si no uno dice, la tomó él, yo no tengo nada que ver y quedo afuera. Sí, ¿no? Sí, claro, seguro, claro. Seguro. Muy interesante, Ariel, sí, como siempre, hablando del mundo, de las noticias internacionales, y nos vemos el próximo viernes, ¿te parece? Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias.